No me jodas. La puerta. La puerta. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a hacer una comparativa de dos bases de maquillaje. Esto vino a raíz de Instagram porque puse la nueva base que me había comprado, la enseñé por allí. Me preguntaron qué relación tenía, cómo era con respecto a la Face and Body, ¿vale? Cómo se sentía, qué diferencia. Y entonces se me encendió la bombilla y dije, vídeo. Y lo puse en otra foto y varias de vosotras pues me dijiste que sí. Así que aquí está, te voy a enseñar las dos bases de maquillaje que yo tengo actualmente de MAC. Son un poco parecidas, así que voy a comentar los parecidos y las diferencias que tienen y que yo le encuentro. Si te gustan este tipo de vídeos, por favor dale a like para que lo sepa y grabe más de este tipo y me lo pones por comentario, ¿eh? Por favor. Lo primero que voy a hacer es compararlas con la información que viene en la web, pero antes que nada, voy a quitar todo aquí. Si te gusta este maquillaje, no es idea mía, no es invención mía, ¿vale? Es una réplica o está basado en un tutorial que ha subido Cathy Lice a su canal. Te dejo el tutorial en la cajita de info. Y voy a pasar a comentar la información que viene en la web de cada una de las bases, ¿vale? Vamos a empezar por la Waterway con factor de protección 30. O sea, esto ya lo dice del tirón. La otra no tiene factor de protección, así que es un factor a tener en cuenta. Definición. Presentamos una innovadora base de maquillaje con una fórmula elástica en gel serum ultra fluida. Con una sensación virtualmente ligera en su aplicación, esta fórmula hidratante es extraordinariamente confortable y dura todo el día. Con un color puro y una cobertura ligera a media construible, difumina suavemente imperfecciones como poros o finas líneas de expresión, mientras también controla la grasa. La incorporación del complejo Moisture Fusion proporciona hidratación al instante y durante todo el día, dejando la piel jugosa, suave, flexible y aterciopelada al tacto. El gotero único proporciona una perfecta aplicación. Trae 30 ml y su precio es de 33,50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Mierda, me perdió. 23 tonos, si no me equivoco. Con respecto al gotero sí que estoy de acuerdo. Puedes controlar muy bien la cantidad de producto que te aplicas. A continuación enseñaré tres formas de aplicarla, ¿vale? Pero os comento un poco así por adelantado que sí que es verdad que es una cobertura ligera, pero si aplica capas, o sea, se va notando la diferencia también con la herramienta con la que lo utilices. Sí que veo que difumina un poco la piel y que sí que tapa un poco las marcas, pero tampoco en exceso porque yo sigo teniendo por esta parte mi típica marquita. Por ahora pues es más o menos lo que puedo decir. Y lo de dura todo el día, la verdad es que no lo he comprobado. Tiene pinta de que no se va. Si quieres que la ponga a prueba a ese nivel, coméntamelo por favor en los comentarios y hago un poniendo a prueba de la base esta en específico. Y vamos a pasar ahora a la descripción que dice MAC de esta base de maquillaje, que ya os digo que es muy cortita. Base de maquillaje que proporciona una cobertura ligera, media, regulable y un acabado natural satinado y sin imperfecciones. Además acondiciona la piel, es resistente al agua y de larga duración. También disponible en un tamaño más pequeño de 50 ml. ¿Por qué? Porque esta tiene 120 ml y cuesta 43 €. Como ahora mismo estoy muy corta, os hago la comparativa de cantidad-precio y os digo cuál es la que sale más barata de las dos. 10 tonos, tiene mucho menos tonos que la otra, pero también os digo que como es más ligera, o sea, la cobertura se siente menor en la piel, no importa tanto el tono que utilices. Un tono se adapta a más pieles que la otra. ¿Me he explicado? Yo creo que sí. Esta la llevo utilizando un montón, de hecho, este es el bote pequeñito, ¿vale? Que es el que yo tenía antes, del mismo tono, lo que pasa es que con el tiempo se me ha oxidado un poquito y me he vuelto a comprar. Pero el tono grande, el tono hotter, es muy ligera, sí es verdad que la puedes modular, pero yo siempre utilizo una capa y ya está, porque lo que más me gusta de esta base y por lo que he querido apostar también por esta, es porque parece que no llevas base, ¿verdad? Parece que no llevas absolutamente nada, pero hace que los productos encima se vean muy bien, se difuminen muy bien, aguanten más. Y todo genial. Entonces eso es lo que más me gusta de esta base, porque yo, amigas, si no lo sabes, te lo digo ahora mismo, odio el efecto máscara en mi piel, no me gusta nada, me veo súper extraña. En cuanto al packaging, este es un packaging de plástico, ¿vale? Si se cae no le pasa nada, en ese aspecto es muy cómodo para llevarlo de viaje y para
cualquier cosa. Y por el contrario, esta base tiene el bote de cristal, cosa que no me ilusiona. O sea, es precioso, el bote es muy bonito, mucho más bonito y elegante que este, pero es mucho más delicado. La Face & Body tiene un dispensador sin más gracia que un agujerillo. Tienes que volcarlo para sacar el producto, no hay más. Y por otro lado, la Waterway tiene un gotero. No lo había utilizado este sistema hasta ahora, y sí es verdad que, como he dicho antes, se controla bastante bien la cantidad que se echa. Os iré contando más adelante si me parece que es una pasada o si por el contrario me es indiferente y me quedo igual que con la Face & Body. Teniendo ya la información que nos da la web, vamos a pasar a la aplicación en el rostro. Y antes, si te está gustando este collar, perfecto, porque me flipa. Y los pendientes los enseñaré en un próximo vídeo de compras. Que si me sigues, ya sabes de dónde van a ser, porque ¿dónde me compro yo todos los complementos? Podáis. Voy a aplicar las bases de maquillaje con tres métodos distintos, las tres herramientas que yo utilizo. La primera de ellas es una Beauty Blender. Esta es con la que más utilizo yo las bases de maquillaje y cualquier producto en crema, es mi método favorito. Y sí es verdad que estas bases, al tener poca cobertura, no es recomendable, entre comillas, utilizarla con la Face & Body, porque le va a restar un poco más de cobertura o le va a dejar excesivamente natural. Es muy fácil de difuminar, es muy rápido, es muy agradable, deja la base incluso más jugosa, y eso que yo tengo la piel mixta grasa. Y a mí eso no me importa, porque yo, si quiero la base mate, es sellándolo con polvo y ya está, y se acabó. Vamos a pasar a la primera aplicación. Sí, yo también he caído. Si sabes de lo que estoy hablando, pues sí. Como no tengo un recipiente como tal de esto fantástico, transparente, para aplicar las dos bases y ver más o menos que es la misma cantidad, lo que voy a hacer es aplicarme un poco sobre la mano, me lo voy a repartir que estén de forma equitativa y después paso a difuminar. Ya tengo las dos esponjas humedecidas. Cuando la estás poniendo en la mano se nota también liquidita, pero al aplicarla ya con el dedo ya estoy notando diferencia, es más líquida y es menos grisácea que la Face & Body. Me parece que está un poco más clara. No, la Face & Body es mucho más clara, esta ya se me está como oscureciendo. El lado de la Face & Body lo voy a difuminar con la esponja verde. Ups, no he hecho zoom, lo siento, quería hacer zoom y no me acordaba. Y así es como se queda la Face & Body. Y así es como se queda la Waterway. No me he puesto ninguna prebase. Este lado me lo noto un poquito más con color, aunque al principio me ha parecido como más claro. En el lado de la Face & Body es que parece que no lleva absolutamente nada. Y en este sí que se nota un poquito más de... No sé muy bien cómo explicarlo. Sí que tiene un poquito más de cobertura, un pelín más. En la nariz también me la noto un poquito más en este lado, pero ambas se quedan súper, hiper, ultra naturales. En cuanto a brillo, me noto los dos más o menos igual, quizás esto un poco más, porque se nota un poco más en la piel, tiene un poco más de cobertura, no se queda tan exageradamente natural. Entonces, creo que en esta parte se nota un poco más luminoso. El siguiente método con el que voy a aplicar las bases es con la brocha de MAC, la 187, es una mofeta. Es mi segundo favorito para aplicarlas, me encanta. Sigue difuminando mucho las bases, las mofetas por excelencia las difuminan bastante bien. Todavía no he probado una brocha mofeta que sea más pequeña, que sí la he visto y puede que esté bien, pero bueno, la mofeta que yo tengo es esta y estoy enamorada de ella. Que por cierto, si ves mis vídeos desde hace un tiempo, sabrás que cuando me compré esta brocha yo tenía el temor de que se le cayese mucho la celda, porque le estaba pasando, ¿vale? Las celdas negras se le caían un montón, pero ha cesado, ya no se le cae más, entonces estoy muy contenta. Me gusta muchísimo esta brocha. Segunda aplicación. En el lado izquierdo para mí, derecho para ti, voy a aplicar la Face & Body, y en el lado derecho para mí, izquierdo para ti, voy a aplicar la Waterway. La verdad es que es un poco difícil calcular para media cara, porque siempre echas para la cara entera, que es lo que estoy acostumbrada, por lo menos lo que me pasa a mí. Como en el día anterior, obviamente al aplicarla se ve muy diferente el tono. Esta es la C1 y esta es la NC20, recuerdo. En este caso no tengo dos brochas de la misma forma, así que voy a aplicarme el lado este, porque he empezado por este, y ahora voy a lavarla con el limpiador de brochas de MAC. Con este tipo de brochas se necesita mucho menos producto que con la Beauty Blender, pero hay que trabajarlo más, porque quedan más líneas.
Ya estaría aplicado, esto sería una base de cada una con la proporción que habéis visto. Me lo he hecho bastante rápido teniendo en cuenta que no es la misma base, no... Joder, enfócate, tío. Y si es verdad que esta con la brocha me ha costado un poquito más difuminarla, me ha costado trabajarla más porque tiene más cobertura y se veían los trazos cuando pasaba la fibra de la brocha. Sí que se nota más cobertura, pero vuelvo a insistir que no es mucha diferencia, ¿vale? No tiene mucha, mucha cobertura más. Se nota... más que llevas una base, se nota el rostro más perfeccionado, pero yo sigo viendo mis marquitas en ambos lados. Aquí tengo varias marcas y no me las cubre del todo. Y en cuanto al tono, los dos, aunque se ve que son tonos diferentes, yo creo que se me ajustan bastante bien a mi piel y no se nota mucha diferencia entre ellos. Y no mucho más que aportar a la aplicación con una mofeta. Y la tercera herramienta que voy a utilizar es una brocha mucho más compacta de Burlesque. En este caso sí que es más pequeñita, es de pelo de ardilla, creo que era. Es de las típicas bases de maquillaje que siempre hemos visto, pero más chiquitita y compacta. Me gusta mucho, la compré para probar este estilo de brocha. De los tres es la herramienta que menos me gusta, pero porque me es más difícil, me tardo más tiempo y... pues eso. Tercera aplicación. Igualmente que las otras veces, voy a aplicar en el lado izquierdo para mí, derecho para vosotros, la Face and Body. Bueno, a la tercera va la vencida, por fin. No ha sobrado nada. En esta ocasión no me la voy a depositar todavía en el rostro para hacer tiempo mientras se seca un poco la brocha. La verdad es que estoy muy acostumbrada al movimiento de aplicarla con la Beauty Blender y me cuesta aplicarla con este tipo de brochas. Con la mofleta, una mofleta. Con la mofeta vale porque no es tan densa, tan difícil, pero con estas me cuesta la vida. Y vamos con este lado. Muy bien. De acuerdo, pues aplicada. Yo creo que con esta base se nota más la diferencia entre base y base. Esta es la Waterway y esta es la Face and Body. Yo creo que sí que se nota más. En el lado de la Waterway se ve más producto, se ve que hay más base. En el lado de la Face and Body parece que no llevo absolutamente nada de base. Sigue siendo un aspecto totalmente natural, pero sí se nota algo más de cobertura. ¿Y tú qué piensas? Y esas eran las tres aplicaciones. Creo que se ve bastante bien la diferencia entre utilizar una Beauty Blender y utilizar la brocha. Yo al menos lo noto en mi piel. Si te gusta más un acabado que otro, ahí sabes cómo jugar con ellas. Y en cuanto a las diferencias entre ellas, no le veo tanto. Sí que veo más cobertura en el lado de la Waterway. Además de tener factor de protección, tiene más cobertura y se puede modular y llegar a más. Y por eso es por la razón por la que yo me la compré. Como dije al principio del vídeo, yo la había probado en muestras y me la he terminado comprando porque sí que le noto ese acabado más de base, se nota un poquito más perfección en el rostro, aunque adoro la Face and Body, o sea, me encanta, de verdad, es una de las mejores compras que he hecho en alta gama, que por cierto quería hacer un vídeo de eso, de mis mejores inversiones, y no sé si hacerlo. Si te gusta la idea, por favor, déjalo en los comentarios. Y me encanta, la Face and Body me encanta, pero cuando quisiera un poquito más de cobertura, pues esta. Y esta es la comparativa que quería hacer. Por favor, déjame por los comentarios qué te parece, cuál te gusta más, cuál no, si has probado una de las dos, inquietudes tenías, si tienes cualquier pregunta y cualquier opinión que dar. Y por mi parte, nada más que muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si es así, por favor, dale like al vídeo y suscríbete para ver otros si todavía no lo has hecho. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, nos vemos en el próximo vídeo.